Bienvenidos a mi canal en YouTube. Presento videos de mi hogar, el cual formé a partir del 2015 aquí en California, y también de los lugares hermosos para conocer y visitar en California y en Nevada. ¡Feliz Navidad para todos! Durante los 25 días de este mes de diciembre, iniciando el día 1 de diciembre hasta el día de Navidad, 25 de diciembre, les presento un video diario respecto a un tema específico de Navidad. Por eso, esta secuencia de mini videos tiene un orden, que será un video para cada día. Estaré publicando un video cada día y esto se llama Vlogmas. Esta secuencia de mini videos, un video para cada día, se llama Vlogmas. Comencemos. Bienvenidos a este Vlogmas. Bienvenidos a este video. Vlogmas día 25. Nuestra cena navideña. Hoy es Navidad. Se refleja el sol por la ventana. Es un día precioso. Es temprano por la mañana del día de Navidad. Está iluminando el sol. Sin embargo, hace mucho frío afuera. Vamos a salir un momentito. La Navidad es un día de significados y tradiciones, un día especial para pasarlo en el círculo cálido de familia y amigos. Navidad es la temporada de alegría, de intercambiar saludos por fiestas y de las familias unidas. Me encuentro en la parte de afuera de nuestra casita. El cielo siempre muy celeste. Los árboles se muestran así en la estación de invierno. Y esta es la vista que tenemos al frente. Las montañas nevadas. Una muy bella vista. Deseo hayan disfrutado una maravillosa noche buena. La Navidad la llevamos cada uno en nuestros corazones. Como les mencioné en el video anterior, Vlogmas día 24, este video se trata de nuestra cena navideña. Así que aquí les tengo las imágenes de la noche buena, del día de ayer. Así comenzamos la celebración de la cena navideña. Me encuentro en la sala, aquí en la chimenea. Antes quiero mostrarles cómo está decorada esta chimenea. Le agregué flores color rojo Nochebuena. Adornado con hojas y algunos frutos secos. También puse una guirnalda color dorada que se ilumina. Así queda, como pueden apreciar, a lo largo de la chimenea. Entonces la chimenea también está iluminada. Santa, my Christmas dance.
En la parte de adelante de la guirnalda hay unos cascabeles. Los voy a mover un poquito para que escuchen cómo suenan. Cuando les mostré toda la decoración de mi casa en el video blog más día 2, no estaba aún esta guirnalda porque la compré hace poquito. Pero toda la decoración completa de mi casita la puedes ver en este video blog más día 2. Te lo dejo en la cajita de descripción de este video. Así se ve nuestra casita en la noche de Navidad. Este es el ingreso, la corona navideña aquí en la puerta. Luego aquí tenemos unos cascabeles al abrir la puerta, nuestro tapete que dice amor. La decoración de nuestro muñeco de nieve. Unos adornitos más por aquí. Y va quedando todo listo para nuestra cena de Nochebuena. Hemos puesto aquí en la pantalla de nuestro televisor una imagen de un pueblo en Navidad. A un costado del árbol está nuestro nacimiento. Y aquí en la sala también nuestra chimenea con esta lámpara. Así se ve nuestra mesita blanca en el recibidor y nuestra villa navideña también. No importa qué es lo que está debajo del árbol de Navidad, lo que importa es quiénes están alrededor de él. La presencia de una familia o amigos en tu casa compartiendo contigo. Ya listos para celebrar la Nochebuena y la cena navideña. Aquí está mi hija. Antes de mostrarles qué es lo que preparé en mi cena navideña, quiero agradecerles con todo mi corazón, me han acompañado a lo largo de todos estos videos de Navidad, desde el día 1 hasta el día de hoy, 25 de diciembre. Lo aprecio mucho. Que hayan visto y les haya gustado los diferentes temas que presenté. Les dejaré en la cajita de descripción de este video los links de los 25 videos de Navidad. Estamos en el comedor y esta es mi mesa navideña. Puse dos velas rojas para esta celebración de nuestra cena navideña. Este es el pavo que preparé. En realidad es una pechuga de pavo. Ahora vamos a ver en detalle mi vajilla navideña para esta noche. Aquí tenemos este muñequito de nieve que contiene el puré para comer el pavo. Aquí está el gravy o el aderezo para el puré. Esta ensaladera contiene una ensalada Caesar. También preparé una ensalada que contiene betabel o beterraga, zanahoria y papa, previamente cocidas y mezcladas con mayonesa. En mi país le llamamos a esta ensalada ensalada rusa.
La preparación de esta ensalada y también del pavo la realicé en mi video del Día de Acción de Gracias. Si no has visto este video, te dejo el link correspondiente también en la cajita de descripción de este video. La vajilla que puse para esta noche es un tapete dorado, luego de un platón color rojo. Y encima de este platón color rojo puse el plato principal de la vajilla y el plato más pequeño. Y queda de esta forma. Así se ve toda la mesa. La cena para 3 personas. Listos ya para comenzar con la cena. Aquí está mi esposo, le saluda, y también mi hija le saluda. Cada vez que amamos, cada vez que damos, es Navidad. Deseo hayan disfrutado de una deliciosa cena con su familia, con sus seres queridos y amistades. ¡Buen provecho! Que la alegría del nacimiento del niño Jesús les traiga más felicidad, amor, unión, paz y prosperidad en sus hogares. Aquí estoy yo, nosotros ya terminamos de cenar y vamos a hacer un brindis con este vinito por la Navidad. ¡Salud! Luego de la cena, vamos a degustar un delicioso postre que se llama panetón. Es un pan dulce con frutas confitadas y también lo vamos a acompañar con chocolate caliente, cada uno con nuestras respectivas tacitas. Esta es la mía, la otra taza, esta es de mi esposo y también mi hija. Con esta tacita. Cada Navidad acostumbro hacer este postre de gelatina navideña, que consta de gelatina de fresa con gelatina de limón, y las dos las combinamos y así sale una rica gelatina navideña con los colores de la Navidad. Y la acompañamos también con deliciosas galletitas de jengibre. Así les hemos compartido nuestra cena navideña. Con muchísimo cariño. Mi familia y yo les deseamos felices fiestas a todos ustedes. Celebrando la temporada más hermosa de todo el año. Deseo hayan disfrutado una maravillosa Navidad llena de mucho amor. Les deseo que cuando enciendan esas lucecitas de su árbol de Navidad, también enciendan las luces del amor en sus corazones, en su vida y en sus hogares. A Dios le agradezco por todas sus bendiciones, que en esta Navidad nos proteja, nos bendiga y nos mande muchísimas cosas buenas a nosotros y también a ustedes. Es el deseo de mi familia para ustedes. Muchísimas gracias por todo el apoyo, por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Les mando un fuerte abrazo virtual. Con mucho respeto y amor.
No olviden que en la cajita de descripción voy a dejarle la lista completa de todos los blogs más, de todos los videos diarios, desde el día 1 hasta el día 25, en orden para que puedan verlos. ¡Feliz Navidad! Les agradezco suscribirse a mi canal en YouTube, Juliana M. Castillo en California, que es gratis. Esto me motiva a hacer más videos. Y al suscribirte, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Regálame un me gusta, un comentario y comparte en tus redes sociales mis videos. Lo aprecio mucho. Sígueme en Facebook, estoy como Juliana M. Castillo. Cada semana hay un estreno en este canal, ya que subo un nuevo video. Aquí verás dos cuadraditos para seguir viendo videos míos anteriores. Solo dale clic a cada video. Muchas gracias por ver. Conmigo será hasta una nueva oportunidad.